señores, bienvenidos formalmente a esta octava edición de Startup Grind Santo Domingo. Estoy súper feliz de ver tantas nuevas caras aquí. Gracias a todos por sacar su martes en la noche y venir a acompañarnos en esta octava edición. Quiero agradecerles antes que nada a mis patrocinadores, empezando por Crevan Reservas, que bueno, nos han dado un empujón enorme y son uno de los pilares ahora mismo del ecosistema, los que están realmente empujando proyectos con capital semilla, que es a veces lo que más necesitamos los emprendedores. Y así que gracias a ellos, gracias a Michael, a Melissa, por de verdad todo el apoyo que me dan. Se los agradezco muchísimo. Gracias también a Chess Space, señores, aquí. Nuestra marca ha encontrado un hogar. No sé si ya lo conocen bien, pero si no lo han hecho, pasen por aquí, cojan un tour, conozcan lo que es esto. Este es un nuevo concepto de oficina donde emprendedores pueden alquilar espacios. Y ni siquiera espacios per se. Pueden incluso estar aquí, trabajar donde quieran, pueden venir aquí a la terraza, hay espacios allá abajo distribuidos donde pueden ir, poner sus laptops, conocer otros emprendedores y expandir sus proyectos. Así que los invito a que conozcan un poquito más sobre esta iniciativa. También quiero agradecerle al Centro de Emprendimiento e Innovación de INTEC y su director, Carlos Artiles, que nos han servido de puente a los estudiantes, a conectar a los estudiantes con los emprendedores y los estudiantes con los empresarios, servirle de ejemplos a ellos y hasta cierto punto que sus ideas, ¿verdad?, resuenen y puedan venir aquí, compartirlas, y uno nunca sabe lo que puede pasar en este tipo de eventos donde pueden encontrar un inversionista y que, bueno, uno nunca sabe el potencial que tiene conocer una persona y que esa persona te pueda abrir un millón de puertas. Y finalmente, gracias a Chivas, que es el lubricante de esta fiesta, lo que nos pone a todos contentos, ¿verdad? Todo el mundo llega cansado después del trabajo y ese traguito es el que hace la diferencia. Sí, gracias también a Chivas. Y nada, señores, recientemente alguien me dijo que esto del emprendimiento era una fiebre. Alguien se me acercó y me dijo, mira, eso es pasajero, eso es una fiebre. Y yo me quedé viéndolo y no supe ni qué decirle. Pero después que pasó un minuto, yo ya quité, me flojé un poquito. Le expliqué que esto no era ninguna fiebre, que esto es una revolución. Y está liderada por cada uno de ustedes. Y para mí es la única herramienta capaz de tomar este país y llevarlo a otro nivel. De crear empleos, crear riqueza, traer, ¿verdad?, ser parte de este nuevo cambio global, de la innovación, la tecnología, todos estos movimientos que vienen a arroparnos y a cambiar esta experiencia que es la vida por completo. Así que yo confío en todos ustedes. Gracias por estar aquí nuevamente. Y nada, juntos yo sé que podemos lograr muchas cosas. Y para darle ya bienvenida formal a nuestro speaker el día de hoy, para los que no lo conocen, su nombre es Javier Sade. Javier tiene una historia interesantísima. Se graduó en Harvard, hizo su MBA en Harvard y a partir de ahí trabajó en importantes firmas de consultoría como McKinsey, Booz Allen Hamilton, entre otras. Y luego fue nombrado en el gobierno de Obama para dirigir el Small Business Administration, la agencia federal que incentiva a las pequeñas empresas. Y ahí adquirió una experiencia importantísima, que conversó con cientos y cientos de emprendedores y realmente es una persona que sabe inmediatamente ver si una idea es buena o si es una idea que no sirve para nada. Pero ya después que salió de ahí, hace pocos años, Javier ahora mismo es el managing partner de una de las firmas de venture capital más importantes de Estados Unidos, enfocadas en el sector del fintech. Ese sector que está en la punta, ¿verdad?, de las finanzas y la tecnología. Y la entrevista de esta noche va a tratar un poquito de cada uno de esos temas y yo sé que a ustedes les va a fascinar. Señores, démosle un fuerte aplauso al señor Javier Sade. Javier, gracias a Dios, habla español. Que la otra vez, Javier, tuvimos un invitado que hablaba inglés y ya tú sabes. Bienvenidos. Esto es tecnología, pero no la sé usar. ¿Me oyen? Ahora sí. Sí, llevo mucho tiempo en Estados Unidos, o sea que puede ser que haga un poco de Spanglish de vez en cuando, así que, pero va a ser 92% español. No, excelente. ¿Eso es suficiente? Eso es suficiente. Okay. Y la cosa que quiero decir es gracias por invitarme. Gracias a She por hacer el hosting. Y de verdad que es bien increíble ver tantas caras y tanta gente. Yo hablé con por lo menos 50 de ustedes.
Hay mucho entusiasmo, obviamente. Yo estoy de acuerdo contigo 100% que emprendimiento no es una fiebre. Y gracias por tenerme. Así no, que... cuéntanos qué te ha parecido el país. Ya tienes un par de días aquí. No es tu primera vez, ¿verdad? No es mi primera vez. Es mi tercera vez. Y bueno, no tuve mucho tiempo. Estoy empezando un recorrido global que empezó de donde me crié yo, en Puerto Rico. Esta es mi segunda parada. Estuve aquí básicamente 2 días completos. Este es mi último evento y súper impresionado con todo lo que he visto y toda la gente que he conocido. Obviamente muchas oportunidades y muchas cosas para hacer. Javier, tú eres un inversionista ya con décadas de experiencia. Estoy viejo, me estás diciendo. No, viejo no. Tú te mantienes muy bien. Atleta de alto rendimiento, aparte de todo. Pero yo quiero que tú le expliques un poquito a la audiencia, a los emprendedores que están aquí, ¿qué hace un proyecto interesante para un inversionista del perfil tuyo? Aquí hay mucha gente con buenas ideas, hasta tienen cierta atracción, pero algunas no filtran, ¿verdad? Esa pared de las firmas de Venture Capital y para conseguir ese capital que puede llevarlos al siguiente nivel. ¿Qué tú les recomendarías a ellos? Mira, yo creo que Venture Capital, si lo miras a nivel macro, hay como 200 trillones de dólares en el mundo que son activos para invertirse. De esos 200 trillones, la mayoría es real estate, equities y renta fija, bono. Solo como 60 billones al año se invierten en venture capital. Y en Estados Unidos, por ejemplo, solamente, yo creo que el número es 0.04%, o sea que 0.04% of startups looking for capital cogen venture capital. Hay otro 0.9% que cogen lo que la gente le llama angel capital, seed capital, pero no institucional. O sea que en Estados Unidos solamente, y si tú piensas que Estados Unidos es uno de los lugares que más desarrollado tiene su emprendimiento, solamente 0.94%, menos de 1% de las empresas reciben capital largo riesgo. Y es una media contestación, no contestación. Pues yo creo que la mayoría de las cosas que está buscando un venture capitalist, sí la idea tiene que ser buena y sí el plan de ejecución tiene que hacer sentido, pero lo más que importa es la persona y el equipo. Entonces, una cosa que se dice es que give me an A team with a C idea any day before an A idea with a C team. Y si eso no hizo sentido, es que yo prefiero tener como la idea que tiene cualquier emprendedor, empezando por Mark Zuckerberg cuando empezó Facebook, que empezó Facebook para to date girls. That's why he started Facebook, was to date girls. Y obviamente ya todo el mundo sabe que Facebook, entre Facebook y Google, cogen 80% de las rentas del internet. Y cuando él empezó Facebook, ellos no sabían qué iba a ser el negocio, pero sí se sabía que él era alguien bien importante que iba a crear un team bien importante. O sea que la idea es importante, pero la persona es más importante. ¿Cómo tú identificas una persona que quizás no haya nunca emprendido, verdad? Pero que tenga ese potencial de ser un gran emprendedor. Ahí venimos con el problema del huevo y la gallina, ¿verdad? La persona quizás sea la ideal, como Mark Zuckerberg, que tenía, ¿qué? 19, 20 años, nunca había hecho nada en su vida. ¿Cómo tú, como Venture Capitalist, tú identificas quizás un joven que no haya tenido la experiencia, que te pueda demostrar a ti que sí lo va a lograr? Y yo creo que encima de eso, en el lado donde yo invierto, en fintech, muchos de los emprendedores, para tú tratar de crear la nueva forma en que se preste el dinero, típicamente gente que tiene mucha experiencia. O sea que el emprendedor de fintech no es necesariamente alguien de 20 años que no se ha graduado de la universidad, que se pone chancletas, o sea, el estereotipo. Yo creo que lo del huevo y la gallina casi ni importa. Lo que sí importa es tener... es bien difícil encontrar a alguien que tiene visión estratégica combinada con ejecución.
Entonces, como la mayoría de las compañías se destruyen, no es necesariamente porque no tienen buenas ideas, es porque no pueden ejecutar las ideas. Entonces, es bien importante para un inversionista, bueno, back up, es bien difícil tener a alguien que tiene ambos mucho experiencia operacional y de ejecución que también tengan visión. O sea que típicamente por eso tú tienes casi siempre, y una cosa que le gusta a los inversionistas como yo, es que sea un team, un co-founding team, que típicamente se complementan. Alguien que, vamos a decir, es el visionario o la visionaria con la idea y otra persona que lo ayuda a ejecutarla, porque ni una sin la otra no funciona. Y siempre es un trabajo de equipo. Okay. Tú como Venture Capitalist has escuchado ya quizá miles de pitches. El pitch, ¿verdad?, es lo que el emprendedor le dice al inversionista en el momento de tener esa oportunidad de hablar con él y picharle su negocio, como dicen. ¿Qué consideras tú que es un buen pitch? ¿Cuáles son las características de un buen pitch y qué es algo que a ti, por ejemplo, te llamaría la atención en un pitch? ¿Cuánta gente que está aquí se considera como generación Y o millennials? La mayoría, ¿no? Yo soy X, o sea que no puedo alzar la mano. La generación millennial, y yo diría que, de hecho, mis padres, que son baby boomers, la tecnología lo ha acelerado todo, incluyendo nuestro span de atención. Por consiguiente, si tú asumes que el span de atención de la gente es corto, tú tienes que decirme tu historia en un tiempo bien corto. A mí me gusta el pitch que dura 2 oraciones. Prefiero los que son 5 palabras. ¿Por qué? Porque tú me dices las 5 palabras que encapsulan tu negocio. Para tú resumirlo de una manera tan gran, tan pequeña, tú tuviste que haber pensado eso mucho para super simplificar algo. Toma mucho pensar. Entonces, lo que tú quieres cuando le hablas a un inversionista es básicamente get his attention. You're not trying to sell them on the idea and all the things around the idea. What you want to sell them is about something that catches his eye or her eye. Y el pitch es algo que tú puedes, aunque sea un proyecto y una tecnología bien difícil, y la mayoría de todas estas tecnologías, cuando se las tratamos de explicar a nuestros padres, no saben de qué diablo estás hablando, pero sí se las puedes explicar con términos bien simples. Y si tú puedes explicar lo que estás haciendo en términos bien simples, eso ayuda a continuar. Esa es la primera página de una novela. Claro. Y esa primera página de la novela tiene que ser la mejor página de tu novela. Claro. Y, Javier, existe una brecha. Tú que te vives en Estados Unidos, trabajas allá, existe una brecha enorme entre el acceso a capital que tienen los emprendedores en Estados Unidos y en Europa con relación a América Latina. ¿Cómo tú crees que podemos estrechar esa brecha? Que no exista tanta diferencia en cuanto al acceso de capital que tienen los emprendedores. Bueno, tú que eres puertorriqueño, tú sabes lo que significa vivir en un país, ¿verdad?, como una isla del Caribe. Estoy tratando de pensar cómo contestar eso, porque la razón por qué Estados Unidos es lo que es, no es necesariamente porque es anglosajón o porque hablan inglés o porque Estados Unidos, es porque hay una cosa en la cultura que se está la estoy viendo aquí hoy, que lleva en Estados Unidos desde que se acabó la Segunda Guerra Mundial. Y desde que se acabó la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaron las compañías grandes a crecer, esas compañías grandes necesitan servicios y el supply chain de esas compañías típicamente son suplidas por compañías pequeñas. Entonces, siempre ha habido una cultura de emprendimiento, pero el emprendimiento, que puede que exista en cualquier sitio, no va a ningún sitio sin la grasa que mueve la maquinaria del emprendimiento, que es el capital. Entonces, en donde reside el capital típicamente
en América Latina, yo diría en sureste de Asia, en la mayoría de África. Y de hecho, en el mismo Estados Unidos, si tú no estás en Nueva York o Massachusetts o California, es bien difícil levantar capital. O sea que en el mismo Estados Unidos, si tú estás en Tennessee o en... O sea, fill in the blank, that is not one of those three states. Entonces es una cultura de la gente que tiene la plata, poder tomar riesgo. Y eso es una cosa, no creo que tiene que ver nada con nada más que sea cultura. El problema con cambiar cultura es que toma tiempo y tiempo requiere una cosa, paciencia. O sea que lo que se ve ahora como algo en Silicon Valley, que pues claro que sí, que Silicon Valley es Silicon Valley, eso lleva décadas creándose. Lo bueno y lo interesante de todo esto es que lo que está pasando, por ejemplo, aquí es que tú puedes coger todo lo bueno que se aprendió, ecosistemas aceleradores, coworking spaces como este, el hecho que tú no tienes que invertir millones y millones de dólares para darle testing a una idea, que ahora con MVP y Lean Startup, que estoy seguro de muchos de los emprendedores. ¿Cuántos emprendedores hay aquí? Ok. ¿Y cuánta gente que no son emprendedores quieren ser emprendedores que están aquí? ¿Y cuánta gente aquí invierte capital en emprendedores? Ok, todas las preguntas a ellos después. Excelente, Javier. Javier, y tu sector en el que te especializas es el fintech. Y el fintech es, para los que no conocen el término, es buscarle soluciones tecnológicas a problemas financieros, ¿verdad? Vamos a simplificarlo de esa forma. ¿Cómo crees tú, como experto en el tema, que el fintech transformará el panorama global financiero? Lo que estás viendo actualmente. Pues mira, lo mismo vamos a decir que Google le ha hecho a los medios tradicionales, por ejemplo en Estados Unidos, pero está pasando alrededor del mundo, que su revenue se están creciendo todavía 20-25% y solamente hay un perdedor y son los medios tradicionales. Y el hecho de que cada vez que tú haces un search en Google te cobran un centavo. O sea, Google y Facebook crearon una clase de disrupción en el mercado de medios increíble. Eso mismo Uber y Lyft hicieron en el mercado de transporte. Eso mismo Airbnb está tratando de hacer en hoteles. Eso mismo Netflix, no sé si los que conocen Netflix, pero Netflix es uno de los productores de películas más grandes del mundo y no tienen un estudio. Entonces, tú tienes todas estas innovaciones y disrupciones pasando a través de muchas industrias y en el sector financiero, vamos a back up. Esos cinco ejemplos que di, si miras la edad promedio de las compañías, es como una década. O sea, Facebook tiene 12 años, Netflix tiene 11 años, Uber tiene 8 años. Y si miras el sector financiero, las compañías más grandes e importantes en el sector financiero, el average age, it's 89 years. No ha habido mucha, aunque la banca y seguros y todas las cosas que hacen el negocio del dinero, sí tienen mucha tecnología. Cuando te pones a pensar, ¿cómo le dicen aquí a las máquinas ATM? Las ATM, eso es una nadie piensa en esa tecnología, pero es una tecnología increíble, que sí es de los 70, es viejísima, pero es una tecnología increíble. Tú puedes sacar plata en cualquier sitio del mundo, pero por cuestiones de regulación, y las regulaciones importantes que protegen nuestro dinero, Banco Central, la banca, seguro, estar seguro que no le roban la plata a la gente, que no le cobren intereses altos. Esa complejidad de regulaciones ha creado muchas barreras para entrar. Entonces, lo que está pasando ahora es que con la tecnología, tú puedes aplicar esa tecnología a arreglar problemas que parecen que han sido intransigentes.
En el mundo hay 7.2 billones de personas. De esas 7.2 billones de personas, 2.8 billones no tienen acceso al sistema financiero, en lo absoluto. No tienen, y aquí en este país, no sé cuáles son los números exactos, pero hay mucha gente que no participa de la economía puramente porque no tienen una cuenta de cheque o porque no pueden asegurarse, no pueden comprar un carro. Entonces, lo interesante de lo que está haciendo FinTech con el sistema económico global es que le está dando potencial participación a todo el mundo a estar involucrado en la economía. Y el hecho de que a lo último del día el dinero que tú tienes en tu cartera o el Venmo o PayPal que te pasa, todos son unos y ceros. It's data. So if it's data to transfer value, you should be able to do that with data to transfer value. So ahora lo que está pasando en FinTech es una cosa bien interesante, que creo que tiene mucho beneficio social, pero a la misma vez mucho lucro, mucho potencial para crear patrimonio. Y aparte de la inclusión ya global, para, ¿verdad?, esta gran masa de personas que no son parte del sistema financiero global, ¿qué otro tipo de insuficiencias tú ves que existen en los mercados tradicionales, en la banca, que están tratando de ser resueltos por los startups? Por ejemplo, lo que tú, parte de tu lista, la lista de empresas que tú ahora mismo estás, ¿verdad?, siendo inversionista, ¿cuáles son los problemas reales que están resolviendo a nivel de las finanzas globales? Mira, aquí no sé cuáles son los números, pero estoy seguro que bancos que puedo contar con una mano básicamente tienen casi todos los activos del país en la banca. En Estados Unidos, para ponerlo en perspectiva, en Estados Unidos hay como 16 trillones de activos en los bancos en Estados Unidos, y 20 bancos de los 6.000 que tienen esos activos tienen 13 trillones. O sea que 20 bancos, 0.02% de los bancos tienen 92% de los activos. Entonces, cuando tú tienes una concentración tan alta de capital por razones que no son malévolas, puramente porque el negocio de coger prestado del Banco Central para después prestarlo para el frente requiere escala, lo que pasa con esos pool de capital tan grandes es que tú no puedes hacer préstamos pequeños económicamente. O sea, si tú tienes un banco que tiene billones y billones de dólares en activos, ellos no quieren hacer préstamos que son pequeños, pero de hecho, los préstamos que más se necesitan para emprendedores, para personas, para cuánta cosa, y esto no tiene que ver nada con inclusión, esto tiene que ver puramente con la mayoría de la gente que está aquí sentada, la mayoría de la gente aquí no necesita millones de dólares, con 28.000 dólares pueden hacer lo que tienen que hacer. Entonces, un banco se le hace bien difícil hacer préstamos así de pequeños. Entonces, FinTech, para contestar tu pregunta, tiene mucho potencial porque el costo marginal, como estás usando tecnología para medir el riesgo, para mover la plata y todas estas cosas, el costo marginal de hacer un préstamo de 28.000 dólares o de 1 millón es cero. O sea que tú no tienes excusa en lo absoluto para hacer préstamos más. O sea, tú no puedes hacer más préstamos del capital que tienes, pero tú puedes hacer más préstamos pequeños en vez de menos préstamos grandes. Y cuando ya puedes hacer más préstamos pequeños, tienes más emprendimiento. Claro. Y tú que conoces bien el sector, Javier, si tú tuvieras que ofrecerle algunas ideas para que sean resueltas por emprendedores dominicanos o decirle algunos problemas que existen actualmente en la banca tradicional, para decirles, señores, miren, encárguense de resolver este problema. ¿Cuáles son algunos de esos problemas a ser resueltos? ¿Que tú crees que países como el nuestro o emprendedores como lo que existen hoy aquí en este evento el día de hoy pueden decir, eso lo resuelvo yo, vamos arriba? Mira, yo hace una hora hablé con varios emprendedores que aquí están sentados, que están haciendo cosas bien interesantes en el área de pagos, en el área de préstamos, en el área de usar el crowd para levantar plata, básicamente disintermediating banks altogether. Yo creo que
la creatividad existe. Lo difícil es probarla. Entonces, tú tienes el problema del huevo y la gallina, es que tú puedes tener una idea bien buena y puedes poderla ejecutar, pero si en un negocio, vamos a decir, de pago, entre comerciantes y gente, si no hay suficientes comerciantes para tú probar tu idea, nunca la idea se va a dar. O sea que una cosa bien importante, no solo para fintech, sino para el sector empresarial de un país y un ecosistema como este, es crear exactamente eso, un ecosistema. El gobierno tiene que estar involucrado de alguna manera, o salirse del medio de otra, o una combinación de las dos, y eso yo lo vi siendo funcionario del gobierno de Estados Unidos, que hay partes que hay que estar involucrado y hay partes que hay que salirse del medio. Hay que tener la gente de capital involucrada, los bancos dándole support. Sin wifi y sin forma de llevar data rápida, nada de esto importa, porque tú puedes tener todo el iPhone del mundo, pero sin la infraestructura y las telecomunicaciones. O sea que si estás tratando de cocinar un mangú bien bueno, viste, mangú, sé lo que es, que me comí uno esta mañana bien rico, tú puedes saber todos los ingredientes, pero si tu abuelita no te dio la receta, te va a salir mal. Entonces, hay diferentes formas de cocinar el mangú, pero son los mismos 5 ingredientes. Y esos 5 ingredientes se cocinan de diferentes maneras en diferentes sitios. Entonces, esa combinación no es una fórmula. Lo que estoy viendo aquí se está tratando. El hecho de que hay tanta gente aquí es prueba de que hay una perspectiva de que el emprendimiento de verdad, y puedo hablar cuando vayamos a hablar de lo que vi en Estados Unidos como funcionario, una parte importante de la economía que mientras más les des support, más importante se convierte el sector empresarial de la compañía o de emprendimiento. Javier, y ya tú sabes bien que los bancos han sido en el tope de la cadena alimenticia, ¿verdad?, durante décadas. Y ahora estamos viendo cómo una gran diversidad de startups, sobre todo en el mundo del fintech, vienen a disrumpir este sector que ya tiene en manos mucho poder. Esa tensión que se da entre este grupo de jóvenes, ¿verdad?, visionarios que vienen con ideas, y ya la banca tradicional, cuando vienen esos choques, ¿cómo tú has visto que se resuelven? ¿O quién sobrevive al final de esos duelos? Esa misma pregunta es exactamente la pregunta que nos hacemos todo el tiempo. Yo te puedo decir la hipótesis del caso que creemos, porque quién sabe. Pero yo creo innovación y disrupción, así se hace, dice en español, disruption. Innovation and disruption are two different things. Disruption fue lo que le hizo el internet a los medios tradicionales. Completamente los viró patas arriba, o los está virando poco a poco patas arriba. En el sector financiero, yo creo que eso no va a pasar por varias razones. Estás bregando con el dinero de la gente. Entonces, tú necesitas proteger a la gente. Hay un roce natural entre medio de tratar de que el mercado de capital sea eficiente y proteger a las personas. Si es muy eficiente, pasa otro 2008, que por poquito destrozábamos la economía mundial. Si tratas de protegerlos demasiado, el mercado de capitales es ineficiente. Entonces es una balanza. Yo creo que lo mismo está pasando en el mundo de fintech. Yo creo que a lo último del día, lo que ha pasado en el mundo de biotech, estoy seguro que aquí hay gente que hace cosas de life sciences y toda esta cosa. Biotech al principio se creía que iba a completamente cambiar el mundo farmacéutico. Por décadas y décadas el mundo farmacéutico creaba su medicina basado en química. Y biotech básicamente cambió el paradigma a crear curas y medicinas basado en biología, completamente diferente. Pero una cosa que tenían los life sciences farmacéuticos que no tienen los biotech es la distribución.
Y para compararlo con los bancos, una cosa que FinTech no tiene y no veo teniéndolo es gente poniéndole depósitos. Entonces, el depósito de una persona, teóricamente, es dinero gratis. ¿Ya? O sea, el banco no está pagando nada por ese capital y cualquier spread al que lo preste, pues es ganancia. Entonces, un FinTech, como no tiene dinero, vamos a ponerle en comillas, dinero gratis, siempre va a tener una desventaja a los bancos. Pero la ventaja que tiene es que pueden hacer decisiones rápidas, cosas pequeñas y tomarse el riesgo. O sea que yo creo que va a ser una combinación de cosas, de bancos fusionándose con fintechs y cosas de esa índole, pero que la banca se desaparece, no lo creo. Javier, tú has estado también en varios países últimamente latinoamericanos, viendo cómo tú ves el panorama de emprendimiento y los ecosistemas de los países a los que has visitado. ¿Cómo tú lo ves ahora mismo? ¿Y cómo tú crees que quizás que República Dominicana pueda algún día, por ejemplo, competir con un México, con un Colombia, con una Argentina, con un Chile, siendo más pequeño? Pero ¿cómo tú crees que podemos, el ecosistema nuestro, esto que tú estás viendo aquí, cómo lo podemos fortalecer? Mira, en inglés hay una cosa que le dicen stick to your knitting, que quiere decir que esto pasa también en Estados Unidos. Ciudades como Austin o Seattle, hace una década trataban de convertirse en el próximo Silicon Valley, pero en verdad tú no le vas a poder convertir en el próximo Silicon Valley. Entonces, tú tienes que saber, por muchas razones, tú tienes que saber cuáles son tus competitive strengths. Y por consiguiente, yo creo que un país como este, con una población joven, con un lugar estratégico geográficamente, con una diáspora importante, a punto de llegar casi al millón en la mayoría en Nueva York. O sea, ustedes tienen unos assets, que esos mismos assets hay que, como se dice en el mundo de la finanza, leverage them. Y a lo mejor el modelo no es necesariamente un Brasil o un México emular. El modelo potencialmente puede ser un estado como Rhode Island o un neighborhood como Washington Heights. Que si tú vas a Washington Heights en Nueva York, es un mundo completamente diferente al que está a 50 bloques al sur. Entonces, es saber cuáles son los strengths y los weaknesses. Pero yo creo que el primer paso para cualquier ecosistema de emprendimiento tiene que ser la realización de que emprendimiento es importante para la economía del país. Y yo eso es lo que estoy viendo aquí. Excelente, Javier. Y Javier, tú duraste unos largos años trabajando como director del Small Business Administration. Una experiencia que te dio quizás una visión macro de un país tan importante como Estados Unidos, ver cómo funcionaba todo el panorama de las empresas pequeñas, la importancia que estas tienen en la economía. ¿Cuáles quizás fueron las lecciones que tú aprendiste en esos años? ¿Qué viste quizás de interés que puedas compartir con nosotros aquí? Lo primero que aprendí es que no creo que voy a trabajar en el gobierno más nunca. aunque fue una tremenda experiencia, el hecho de que yo me crié media clase en San Juan, alguien completamente del promedio, que acaba como por un montón de cuestiones de suerte y twist of fate, como se dice en inglés, corriendo decenas de billones de dólares para pequeñas empresas, fue una experiencia importante. Interesante. Cosas que aprendí, que a veces hay ventajas que no son fair. Sometimes some of the advantages. Justas, gracias. Que hay veces que las ventajas que existen hasta en el mismo mundo de emprendimiento, que casi todo el mundo piensa que es una meritocracia, los mejores negocios siguen para el frente y todo esto, hay ventajas que no son justas. Como por ejemplo una ciudad, vamos a decir Nueva York otra vez, que la economía de Nueva York como ciudad es 1.1 trillones de dólares. Si la coges sola, es la doceava economía más grande del mundo. Eso es difícil replicarlo, y la ventaja que uno tiene al estar ahí es
no necesariamente justa. Pero el hecho de que la tecnología pone al mundo de una forma bien pequeña, de que tú puedes empezar una compañía literalmente donde te dé la gana, especialmente si es una compañía que se dedica al negocio de unos y ceros, de cualquier índole, de que el talento existe en cualquier sitio, de que el capital sin restricción encuentra las mejores oportunidades no matter where they are, no hay mejor momento para empezar una compañía que ahora. Incluyendo a lo que pasó en, yo me estoy poniendo mi edad aquí, pero en los 97, 98, 99, cuando fue la primera cosa del internet, esto está mucho mejor ahora, pues tú no tienes que comprar servers, tú puedes rentar espacio, eso, el capital es eficiente, tú no tienes que ser dueño o rentar oficina, y perdona a la gente que está aquí, está en el negocio de inmuebles, pero tú aquí puedes rentar un, I'm guessing that's what the business is. Yeah, you come here, you rent a desk for a month, you have an office. So starting a business is actually pretty damn easy. It just takes guts. So if you have the guts, go get them. Porque también tuve experiencia de tres compañías, una de las cuales fue un fracaso, pero espectacular, pero por lo menos fue espectacular. Y esa experiencia fue una de las mejores de mi vida. Porque tu mamá y tu papá te pueden decir cuando eres chiquito que no toques la estufa cuando está caliente porque te vas a quemar. Pero ¿qué es la mejor forma de aprender que te vas a quemar con la estufa? Tocar la estufa y quemarte. Entonces, fracasar es una, aunque es una lección cara de tiempo y dinero, es la mejor lección del mundo para hacer esto. O sea que la mayoría de los emprendedores y la gente que está en el negocio sabe que hay mucho riesgo para fracasar, y tener ese estómago yo creo que es importante. Y ahora estoy hablando, no te estoy contestando ni una pregunta, ahora estoy hablando a lo loco. No, mejor. Y cuéntanos, bueno, ya contaste de una experiencia de tu emprendimiento. ¿Cómo te fueron las otras dos? Pues una sideways y otra bien. O sea que, on average, that's about right. O sea, en el negocio de alto, al negocio que me dedico yo de alto riesgo, típicamente entre 5 y 7 de 10 negocios mueren, una o dos son bastante buenas, pero no suficientemente buenas para retornar el fondo, y uno o dos son, como dicen en pelota, jonrones. O sea que eso es parte del negocio. Yo creo que el emprendedor tiene que saber eso. Y dentro de tu experiencia nuevamente en el SBA, ¿qué clase de, quizás, de modelos tuviste que países como el nuestro puedan replicar, que funcionan quizás en Estados Unidos, pero que también pueden funcionar aquí en economías como esta? Mira, ecosistemas como incubadoras, hay diferentes sabores de ecosistemas. Está las incubadoras, las aceleradoras, coworking spaces, shared spaces, virtual coworking spaces, puedes estar en tu casa, en tus pijamas y ser parte de un ecosistema. O sea, hay un montón de modelos bien interesantes. Yo creo que eso está cambiando el futuro del trabajo. Y yo no te puedo decir que tengo un favorito, pero creo que diferentes modelos tienen cosas interesantes. Uno de los programas que yo corría era dándole plata a ecosistemas como el que estamos sentados aquí. Yo le di plata a 200 ecosistemas en 43 estados de Estados Unidos, Puerto Rico y Washington, D.C. Y tenían diferentes cosas. Algunos estaban enfocados en industria. Algunos eran aceleradoras que se dedicaban a emprendedoras mujeres. Porque como aquí, aquí probablemente peor, pero en Estados Unidos hay una underrepresentation of women entrepreneurs, and they should be there even more, for many reasons. Entonces, hay algunas que se dedican a eso. Hay otras que se dedican a aceleradoras en lugares de menos recursos. Aquí a lo mejor le dicen barrio.
O sea, aceleradores que tú te pones a pensar, pues que va a ser un acelerador, una incubadora en un barrio. Pues no sé, la última vez que yo chequeé recetas para comida, las mejores salen de las abuelitas. Entonces vi un par de cosas, por ejemplo, para ayudar a abuelitas con la receta de mangú mejor del mundo a crear una marca, a empaquetarla y a venderla en el supermercado. Y eso tú no tienes que tener tantos recursos, lo que tienes que saber cocinar. Claro. También hay verticales a través de industria. Hay diversificado. Hay muchas formas, pero yo creo que el modelo de ecosistemas compartidos, y en Estados Unidos yo creo que hay como 2.500 de ellos, es bien importante. ¿Tú crees que existen oportunidades para que tu firma invierta aquí en nosotros? Sí.